Este es tu destino. Isildur aguarda. Les llevaremos la guerra. ¡Hemos conquistado los fuertes de Mordor! ¡Pero el país aún no es nuestro! ¡El ejército de Sauron avanza para aniquilarnos a todos! ¡Pero no moriremos bajo su poder! ¡No serviremos al Señor Oscuro! ¡Saldremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para los nuestros! ¡Estáis luchando por Mordor! ¡Estáis luchando por el Señor de la Luz! ¡A la carga! Final en el campo de batalla. No te dejaré pasar. Has llegado más lejos de lo que esperaba. Ahora puedes ver el premio, pero no lo tienes más cerca que antes. ¡Enfadar al Señor Oscuro! ¡Pues es solo el rinde ritmo. Tu voluntad! ¡Tenemos que avanzar! ¡Yo ya avanzo! ¡Preocúpate por tus orcos! Lo que deben hacer, a su manera. ¡Apoya a los orcos! ¡Nunca pensé que diría eso! ¡No puedo creer que sigas con vida! Me da un poco de vergüenza con la cantidad de veces que nos hemos enfrentado. Supongo que tendré que solucionar eso. ¡Toma esto! ¡Lucháis por el Señor de la Luz! ¡Ya basta!
vida te di en las espaldas a partir de ahora. Te seguiré como una sombra. Está claro que si quieres empalar a alguien como toca, tienes que hacerlo tú mismo. Que esta sea la última vez, ¿eh? Era imposible que consiguieras lo que querías, Montaraz. Esa esperanza se truncó cuando me conociste. Y ahora va a ser ensartada por mi espada. ¡No! ¡Entonces lo perderá todo! Muero sabiendo que hice lo correcto. Este ejército merece un auténtico Uru como líder, no tú. Llegado tu hora, Talion. Lo que has sembrado te ha conducido hasta aquí. Estamos entrelazados en esta hermandad. Ese es el signo de reyes y hombres. No será. Tú moriste y él te trajo de vuelta. Lo sabes, lo sabes. Se acabó.
bien me trajo de vuelta. Me trajo para esto. Soy el Señor del Anillo. Me servirás por toda la eternidad. No puedo permitir esto. Isildur, te libero. ¡Talado! Haya paz en la muerte. No te correspondía a ti liberarlo. Ni tampoco a ti esclavizarlo. Hizo más que eso. Rompiste la presa de Sauron. Lo dominaste. Yo dominaré a Sauron. Sus ejércitos serán míos. Queríamos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Luchamos sin cesar, pero el mal regresa. Talion, esto puede acabar aquí. Debemos asegurar que Mordor vuelva a la luz, no a la sombra.
No pienso cambiar un señor oscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! ¡Pero tú no eres el único que lucha! No, no lo es. No hablamos de tu pequeña venganza, ni de la mía, sino de restaurar el orden en Mordor, en toda la Tierra Media. El fin por el que has luchado, solo eres una herramienta, y hay otras. La dama Galadriel te envió aquí por una razón. Juntos podemos poner a Sauron de rodillas y acabar lo que nuestro pueblo comenzó hace tanto. Nuestro sacrificio no es en vano. Es el único modo. Mira el futuro que has traído. Un señor de la luz en vez de un oscuro. Hombre patético. Te he regalado la visión, pero sigues sin ver. Me mostraste un destino que estaba escrito. Te equivocas. Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder, vi dónde acababa tu camino. Enfrentado en combate contra Sauron en lo alto de Barad-dûr. Y vencías. Sauron era esclavizado. Y el Señor de la Luz se alzaba en su lugar. Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte. Y la Tierra Media caía bajo su bota. Ese es el futuro contra el que luchaba. El que has impedido. Porque viste a Celebrimbor tal cual era. No. Tu guerra no ha acabado, Talion. Haya un señor de la luz o un oscuro en Barad-dûr. Es imperativo mantener el equilibrio de poder, o toda la Tierra Media caerá. Minas Morgul. Sí. Desde ahí se puede contener a Mordor. ¿Cómo? Ya no hay anillo. Ya te lo pregunté.
¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion. Abre los ojos. Mientras me quede aliento en el cuerpo, mi destino es mío.